Continúa la fase estatal de Olimpiada Nacional 2016. Y este viernes arrancó con el voleibol de sala, disciplina en la que ya se ha hecho costumbre tener a una buena cantidad de equipos participantes. En la rama femenil, categoría 13-14 años, participarán 6 regiones divididas en 2 grupos. En el sector A se encuentra el Istmo, la Costa y Valles Centrales, mientras que el grupo B lo conforman Sierra Norte, la Mixteca y el Papaloapan. En femenil 15-16 años hay un grupo único, conformado por la Mixteca, Valles Centrales, Costa, Papaloapan y el Istmo, mientras que la categoría 17-18 años la conforman 2 grupos. El sector A tiene a la Costa, el Papaloapan y Valles Centrales, y el grupo B a la Mixteca, el Istmo y la Sierra Norte. En lo que respecta a la rama varonil, también con 3 categorías, la 18-19 años contará con un grupo único, en el que participan 5 regiones, la Costa, el Istmo, Valles Centrales, Mixteca y el Papaloapan. En la categoría 16-17 años se formaron par de grupos, en el A jugarán la Costa, Papaloapan y Valles Centrales, y en el grupo B, el Istmo, la Mixteca y la Sierra Norte. Por último, en la categoría 14-15 años, también con grupo único participan el Istmo, la Mixteca, la Costa, la Cuenca y Valles Centrales. Todos los duelos se realizarán en el gimnasio Ricardo Flores Magón durante todo el viernes, todo el sábado y el domingo. Por cierto, también se jugará el sábado el softball en las instalaciones de la Academia Alfredo Harp y el lunes y martes se realizará el voleibol de playa en las riberas del Atoyac y en la cancha del CAPSE. Con imágenes de Raúl León, informó para MM Deportes, Pablo Vázquez.